Bueno, pues aquí terminamos la semana. Habéis visto que esta semana ha sido esplendorosa. Hemos hecho grandes platos en esta misión. Robin Food atacó una mano armada. Sabéis que os alimentamos la asistencia, nos alimentamos para poder alimentarosla a vosotros. Y finiquitamos pues, con estas bromas, que son bromas, pero que al final yo siempre digo, todos tenemos nuestra perversión gastronómica y aquí la sacamos a relucir. Nos escribe Xavier Arregui desde Donostia. Opa, David, acabo de venir del Erasmus y mis amigos me han hablado de tu programa. ¿Qué descojono? Sigue así. Muy bien, Xavier Arregui. Así empiezas el correo como Dios manda. Lo que te propongo lo hacía una chica belga que conocí siempre para desayunar y aunque al principio me parecía una rareza, al final acabé desayunando lo mismo que ella. Está de lujo. Te va a gustar un huevo. Consiste en tostar una rebanada de pan de molde, untarla con queso de Filadelfia, ponerle mermelada de arándanos o frutas del bosque y una o dos rodajas... Aquí viene la putada. De salami de este que viene ya finito. Qué asco. Parece extraño, dice. Juntar mermelada con embutido, pero está que te cagas. Disfrútalo, que lo disfrute tu padre. Esto, Xavier Arregui de Donostia, eres un sinvergüenza. Esto cómetelo tú, hombre. Qué asco, por Dios. Emiliano Salido del Pozo de Madrid. Escriben de Madrid también, de la capital. Una vez me sobraron judías blancas y macarrones con tomate y por no tirar nada del sobrante hice una crema de macarrones con judías blancas. Nunca más he vuelto a comer puré. Emiliano, fíjate los vídeos de Robin Food, haz el favor. Y hemos hecho aquí unas cremas maravillosas de espinacas, de coliflor, de calabaza. Y hazte un puré guapo y reconcílate con el puré, coño. David de Guecho, mensaje, hola, tocayo y tal. No he podido resistirme a enviarte la pedazo de guarrada que hemos hecho este fin de semana con unas pizzas. Así que mucha gente las utiliza como base y les añaden cosas como jamón y tal. Este es un cabrón. Chorizo, queso, cosas y tal, como una rareza y tal. Pero este fin de semana hemos dado un paso más a la evolución de este manjar y le hemos añadido gominolas y tal. Al principio no estaba muy mala, pero en serio, pruébala, que no estaba mala. El toque dulce le daba un punto, pero los chicles, también añadieron chicles, hasta que cerdo, macho. Los chicles fueron un error, qué asco, joder. Por último, decirte que mi amigo Yosu un día le echó lentejas a la pizza y lo peor es que le gustó, pero no se atreve a escribirte. Ja, 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 ja. Qué panda de cabrones. Y luego Álvaro de Vitoria dice, a mí no me parece una guarrindongada, pero está que te cagas. Flan rebozado. Se hace o se compra el flan. Se cortan trozos como para un bocado. Se reboza en harina y huevo, se fríe y se le echa azúcar y canela. Está muy bueno. Hostias, esto me parece aristocrático, es como una leche frita. Oye, flan de la tienda cortado en cachos y rebozado. Esto estará bueno. Y finalmente, Fernando Veiga Suárez y Alen Gil y tal. Del Val, de Donostia, joder, Alen Gil del Val, este tiene que ligar un huevo. ¿Cómo te llamas? Yo soy Alen Gil del Val y tal. Joder, este liga un huevo fijo. De Donostia dice, nos cuenta lo siguiente. Nube de azúcar. Mok, mok, también llamada jamón. Lo mete 20 segunditos en el microondas. Eso infla, que da gusto, dice. Y cuando está pocholón, como tú, qué cabrón, se le mete una oncita de chocolate y se le dejan otros 20 segunditos que se funda, se le puede poner una galletica como base y tal. Magnífico programa el tuyo, alimenta verlo. Un saludo, Fernando. Microondas. Vamos a poner... menos, yo creo que menos tiempo, ¿no? 20 segundos por cada lado y tal. Seguro que me pego un quemazo aquí en la boca que no puedo hacer Robin Food en 15 días. Voy a meterlo 10 segunditos. Hostia, pues infla, es verdad, qué cabrón. Infla, infla el jamón. Dice que le mete dentro. Hostia, qué cabrón, qué descojono, ¿no? Que le mete una onza de chocolate dentro. Que lo cubre con el otro jamón. Y le puedes poner una galletita en medio y tal. ¡Qué cebada! ¡Qué cabronada! Y estas cosas solo se pueden pasar en Robin Food Atacón a mano armada. Os espero el lunes, ¿eh? ¿Qué vais a ver el lunes mejor que este programa? Nada. ¿Telediario? Pues bien. ¿Concurso y tal? Pues bien. ¿La serie de la tarde y tal? Pues también. Pero la cocina es lo que más ilumina. No os olvidéis, la cocina es lo que nos ilumina la vida y lo que nos ilumina la vida. Así que... María Purísima. Alen Gil del Val, Fernando Vigas Suárez. Sois dos marranos de la hostia, que asco dais. Que os quiero, Agur. Sabe a tigretón, que es cojones.